El Turco en Italia es una ópera que todo el mundo debería escuchar una vez en su vida, por lo menos, porque siendo una obra de Rossini, hay siempre algo interesante en el mundo de los personajes que sufren, pero también nos hacen reír. Para mí, Fiorilla es una persona compleja, que es una persona complicada. Entonces quiere decir que es un ser humano y es una mujer que está casada, pero que no está contenta, que no está satisfecha con su vida y que quiere vivir más, quiere tener amantes, quiere tener amigos. Y entonces es una mujer que está siempre buscando más y más y más de la vida. Yo diría que es un papel muy difícil. Al parecer no lo es, porque nos divertimos mucho en el escenario, pero al final Fiorilla canta una aria que viene de una ópera seria, es una aria muy dramática, recitativo acompañado, que es algo que se busca en las óperas más serias de Rossini, como Semiramide y todo ese tipo. Dejamos un poco el mundo del bufón, de la burla, y entonces entramos en este mundo serio. En ese momento Fiorilla se da cuenta del tanto que ha perdido. Esa aria es la aria complicada musicalmente, también como actor. Esa aria es el momento en que nosotros vemos a Fiorilla más profunda. En esta producción tenemos muchísimo movimiento. Nosotros siempre estamos corriendo en el escenario todo el tiempo. Es algo que, yo no sé, la energía de la música da inspiración a la energía del cuerpo. Yo creo que te da algo especial al canto.